Hola, soy Claudia con Motion Law. En las noticias de inmigración de hoy, con los Estados Unidos siendo el epicentro de la pandemia del coronavirus, el gobierno implementó múltiples medidas de emergencia para mitigar el impacto de la crisis. Entre ellos, se encontraba la entrada prohibida de inmigración durante más de 2 meses y las restricciones a las visas de empleo para trabajadores extranjeros calificados. Sin embargo, los consulados y embajados de Estados Unidos en todo el mundo están reanudando gradualmente sus servicios. Varias embajadas han anunciado que comenzarán a recibir solicitudes de visas de estudiantes que quieren venir a los Estados Unidos para completar su educación. Visite motionlaw.com para más información. Si usted tiene alguna pregunta sobre un problema de inmigración o un caso que pueda tener actualmente, contáctenos para una consulta telefónica gratuita con uno de nuestros expertos abogados de inmigración. Llame a Motion Law al 202-918-1799. Síganos y suscríbase para las noticias más recientes de inmigración. Gracias por escuchar.